Hola, bienvenida, bienvenido a Damas Bienestar Holístico, Oráculo, lectura de cartas de ángeles de la semana del día lunes 20 al domingo 26 de septiembre del año 2021. ¿Cómo te encuentras? Espero que te encuentres muy bien. Pues vamos a empezar con la lectura. Como sabes, empiezo con las cartas de Doreen Virtue. Me guío por mi intuición. Antes de hacer las lecturas, armonizo las cartas y pido que los mensajes angelicales se hagan presentes. Lo mismo hago con mis cartas, que son estas de acá. Y bueno, quiero agradecer a cada uno de ustedes que comparte estos videos, los hago con mucho amor. Desgraciadamente hemos bajado un poquito el número de suscriptores, pero bueno, esperemos que haya gente que se suscriba al canal. Si lo quieres hacer, te invito a hacerlo. Recuerda darle también a la campanita para recibir las notificaciones cada vez que suba un video. Normalmente hago esto los viernes o los sábados. En último caso lo haré en un domingo. Si oyes algo de ruido, voy a tratar de minimizar el ruido. Hay unos trabajadores aquí cerca. Entonces, bueno, lo que se llega a escuchar. Fuera de eso, pues deberías de estar escuchando a mis hijos, a los pajaritos y mi voz. Muy bien. Y por último, de Doreen Virtue, las cartas de la sanación con los ángeles. Estas de acá. Y hago lo mismo, me guío por mi intuición. Este mensaje, estas cartas son para todos nosotros, pero muy en especial para quienes cumplen años, celebran algo. Muy bien, empecemos con la lectura y la interpretación de las cartas. La Virgen María nos quiere dejar saber para esta semana lo siguiente. Me acabo de cortar otra vez las uñas, Dios mío. A ver, ya. Trust, confianza. Me gusta cuando sale esta carta porque nos están pidiendo confiar en la corte celestial. Cuando crees que las cosas no están fluyendo a tu favor o no se están dando como quisieras, que no hay justicia, por ejemplo, o que sí, la están regando la humanidad, es así como que confía en Dios. Y dice, I know that God in his infinite wisdom and love is answering my prayers right now. Yo sé que Dios, dentro de su sabiduría infinita y amor infinito, está contestando mis plegarias ahora mismo. ¿Okay? Entonces confiemos en la corte celestial de que todo está bien y de que pues todo va a estar bien al fin y al cabo. Pero el día lunes y martes la carta dice balance. Y seguramente es el arcángel Jeremiel, así es, que es el arcángel que dijo el arcángel contador de cariño. Y dice, Arcángel Jeremiel, ayúdame a hacer un balance de mi vida. Sin juzgar, hago un inventario. Reconozco mi crecimiento y revalúo mis metas. Bueno, esto de vez en cuando nos lo piden. Es como los exámenes en la escuela, en el colegio, ¿no? Que tienen que ser, qué sé yo, cada mes, cada semestre, cada temporada, para reevaluar dónde estamos parados, qué entendimos, qué no entendimos, etc. Es hacer aquí exactamente lo mismo y de una manera muy imparcial. Y esto es importante porque si no somos honestos con nosotros mismos, no podemos hacer una comparativa de la diferencia de lo que hemos avanzado. Y voy a dar un ejemplo. Puede ser que a veces una experiencia parezca repetitiva en tu vida. Digas, esto ya lo viví, ¿no? Es como un déjà vu. Pero cuando pasa esto es que la corte celestial o los ángeles o el universo nos están
dando esta experiencia nuevamente para que podamos comparar que estamos reaccionando de una manera diferente a como lo hacíamos con anterioridad. Tal vez antes nos enojábamos y ahora pues ya no, ahora ya nada más sabemos cómo darle solución a la situación, o el tiempo de enojo es mucho más corto, antes nos duraba el enojo tal vez algunos días y ahora nada más algunas horas, etc. Entonces, bueno, es lo que nos están pidiendo, hacer un balance de toda nuestra vida, todo lo que hemos recorrido. Y yo en lo personal, bueno, me ha pasado por las dinámicas que se dieron en esta semana pasada, que en automático, bueno, revalúas todo esto. Y una vez hecho esta revaluación, es igual, pues, ver qué es lo que nos está, si todavía queremos seguir en esta dirección, o si ya cumplimos con lo que teníamos que cumplir y ahora nos vamos a mover en esta dirección, o si ya no vale la pena tal situación y liberarla y soltarla, etc. Entonces es como que, ok, vamos a hacer los planes para el último trimestre o cuatrimestre del año y ver qué es lo que, para dónde nos enfilamos, ¿no? Es lo que nos está pidiendo con esa carta. Pero, como decía, de una manera muy neutral, sin dramas, sin sufrimiento, sin nada, ¿no? Sino simplemente, ok, esto antes era así, ahorita estoy asá, y antes tal vez quería, qué sé yo, ser piloto aviador, y ahorita me doy cuenta que eso pues no va conmigo para nada, no sé, hacer una comparativa pues. Pero el día miércoles y jueves la carta dice lo siguiente: manifestación. Es el arcángel Uriel y dice: la manifestación es la respuesta al pensamiento positivo, al decreto, aunado a una emoción positiva y su visualización. Cosecha. Amén. Entonces, bueno, acá se van a ver por fin los resultados de nuestra labor. Si hiciste labor para que las relaciones humanas mejoraran, pues aquí ya se van a palpar, se van a sentir, se van a ver los resultados. Si qué sé yo, trabajaste mucho, puede ser que se concrete una venta. Entonces, bueno, se va a manifestar el resultado de nuestra labor, ¿ok? Para el miércoles y el jueves. Y para el viernes, sábado y domingo, pues parece que esa manifestación es abundante. Entonces dice lo siguiente: abundancia. Arcángel Uriel, también las dos cartas es Uriel. Y dice: exclama abriendo tus brazos, acepto con amor la manifestación inagotable de la fuente y de mi yo supremo ahora. Soy digno de recibir. ¿Okay? Y esto es un recordatorio para los que nos cuesta luego trabajo recibir. Es realmente creértela, no nada más decirla como un perico, sino realmente sentirlo de corazón. Así es como se decreta, es lo que dice aquí también, aunada a la emoción, ¿sí? Cuando decreto, por ejemplo, que voy a tener un automóvil nuevo, pues ya lo visualizo, ya huelo los asientos de piel, ¿no? Ya como si fuera un hecho, que no quepa duda alguna. Si hay duda, cuando hay duda, entonces es que no lo estás haciendo correctamente, sino nuevamente tiene que ver con la confianza, la fe, sobre todo en la corte celestial, de que esto se va a dar y de una manera abundante. Hay otras personas que de repente piensan, bueno, no tanto, mejor un poquito menos para que alcance, ¿no? Para mí o para los demás o como fuera. Y no, es realmente abundante, es inagotable la fuente. Entonces, que te llueva o que nos llueva abundantemente esta abundancia. Y la abundancia son bendiciones, ¿no? Es mucho de mucho amor, mucho respeto, mucha paz, mucha tranquilidad, mucho dinero, mucho, 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 ¿okay? Por eso Walter Mercado también decía, mucho, mucho amor, ¿no? Muy bien, entonces bueno, muchas felicidades y bendiciones a quienes celebran algo en este mes. La carta dice, descanso. ¿Okay? Entonces, bueno, es un merecido descanso.
tiene que ver, pues igual que aquí con la manifestación y la abundancia. Es así como que ya logré este objetivo, ahora me voy a permitir, me voy a apapachar, descansar algunos días, tal vez 2 días, tal vez una semana, no sé, el tiempo que pueda. Y pues darte, miren qué tal una plumita. Estas son, luego también, y súper pequeñas, la pluma más pequeña que he visto en mi vida, yo creo. Son los mensajes de los ángeles que a veces no percibimos, pero por más pequeño que sea, sí lo percibí. Entonces, bueno, descansar, ¿no? Apapacharnos, querernos. Y los seres humanos, todos queremos ser aceptados, todos queremos ser respetados, todos queremos ser amados, etc. Entonces, mantén esto en mente. No importa las edades, hay gente que, aunque sea adulta, aunque seamos maestros Reiki, aunque seamos lo que seamos, todos requerimos esto, ¿no? Todos queremos amor, todos queremos respeto, todos queremos bienestar. Entonces mantén esto en mente, porque hay veces que la gente pues piensa, pues ya tiene resuelta su vida fulanita, ¿no? Fulanito. Voy a dar un ejemplo aquí en México, Salma Hayek, ¿no? Que está casada pues con uno de los hombres con más dinero en el mundo, que la adora, obviamente. Y bueno, pues parece ser que es un matrimonio estable, que él tiene una hija. Y así como, pues ya tiene resuelta la vida, ¿no? ¿Qué más quiere? Y, ¿por qué no va a ser feliz? Bueno, puede ser, no sé, que tal vez haya pleitos dentro de la relación y luego pues otra vez se hayan encontentado, que la hija, no sé, le dé mucha lata a la mamá porque es muy traviesa, o ve a todo a saber. Esto lo hago mención porque luego pensamos de que, ay, mira qué fácil tiene la vida fulanito, fulanito. Y no sabemos, o sea, por eso siempre digo, detrás de cada persona hay una historia muy personal de la cual no sabemos absolutamente nada. Y hay personas que también piensan, no, pues es que este individuo ya lo conozco desde tanto tiempo y bueno, me lo sé de arriba abajo y es totalmente transparente. Pues puede ser que tal vez una cosa o la otra no la haya querido contar, no la haya querido compartir con nadie más que consigo, y sea algo sumamente personal, ¿no? Y por lo mismo no lo comparte. Entonces siempre hay una parte, aunque parezca un poquito incómodo, pero hay una parte que no conocemos al 100% de los individuos. Y esos pueden ser sumamente cercanos, puede ser la madre, el padre, hermana, pareja, etc. Entonces mantén esto en mente para que no te dé envidia, para que no digas, ay, ¿por qué esta persona le va tan bien? ¿O le es tan fácil? ¿O se la puso tan fácil el universo? ¿No? Y yo batallo y me cuesta mucho trabajo. Recuerda, todos vinimos a esta tierra a experimentar la vida y en todas sus facetas, por eso son varias vidas. Todos hemos sido víctimas o victimarios. Hemos tenido una vida aparentemente más fácil y otra aparentemente más difícil. Yo lo veo muchas veces cuando convivo con la gente. Hay gente que puede ser que no tenga mucho dinero, que tenga tal vez cierta estabilidad y se considere de una clase media social baja o hasta pobre. Pero bueno, dentro de sus valores humanos hay una abundancia y una riqueza extraordinaria, y bueno, como familia se adoran, se quieren, tienen muy buenas relaciones de pareja, tienen buenas relaciones con las amistades, pero pues ese campo económico como que pues por más que le hagan no fluye, ¿no? Y puede ser viceversa, y no tiene que ver tampoco la abundancia, que esto lo recalca como mucho la iglesia, ¿no? Que los que son pobres materialmente tendrán la riqueza del espíritu, ¿no? Dentro de un afán de sacrificio y donación a la iglesia de los bienes. Por ahí no va el asunto. De hecho, en una de las cartas pongo que la abundancia económica no está peleada con la riqueza espiritual. Entonces, esto manténlo en mente, ¿no? Para que realmente todas estas bendiciones que te mereces lleguen a ti, fluyan con facilidad. Y una vez que pase esto, agradece, da las gracias. El universo
también nos escucha cuando no lo estamos invocando directamente, pero nos están escuchando. Y pues es bonito cuando nos dan las gracias, ¿no? A nosotros nos gusta que nos den las gracias. Entonces, bueno, pues al universo también, tan sencillo, ¿no? Yo los veo como unos padres celestiales, la parte masculina y la femenina. Y así como que, ay, a ver, ¿qué es lo que va? ¿Cómo va a reaccionar Juanito cuando le toque tal cosa, ¿no? Y ya, va, pasa. Y Juanito así como que sí le da alegría, pero pues no se acuerda de dar las gracias porque dice, pues no hay nadie, ¿no? ¿Y para qué dar las gracias? Y entonces se quedan así como que, ay, mira, sí le gustó, pero pues como que parece que no tanto como pensábamos, ¿no? Entonces no te da gusto dar tan seguido o con las manos llenas, ¿no? Tal vez la próxima vez llegues a dar, pero un poquito menos, porque pues si no le dio tanta alegría, pues ¿para qué, no? Tanta inversión de energía. Y habrá otras personas que lo aprecien más. Entonces, te digo, así es como yo siento que funciona el universo. Pues les deseo a todos una muy, muy bella semana, donde quiera que se encuentren. Hoy sábado empezó la cumbre de países, de la Comisión de Países Latinoamericanos y del Caribe, la cual preside México. Y bueno, son más de 35 mandatarios que están aquí en mi país. Y esta es también una de las cosas donde dices, bueno, es como la ONU en pequeño, o digamos de un solo continente, ¿no? Y realmente desearía que estas cumbres ayudaran realmente a mejorar la situación de los seres humanos, que sería normalmente el propósito, no solo el lado económico, sino la condición de vida de los seres humanos. Y me llama la atención porque en México tenemos ahorita un flujo de migrantes haitianos muy, muy fuerte, que llegaron de Haití a Brasil y de Brasil, bueno, pues ya fueron subiendo y ahorita están acá y quieren llegar al norte del país y cruzar, bueno, algunos ya están cruzando, de hecho, el río Bravo a Estados Unidos. Y de lo que me acuerdo de la política del Trump con López Obrador, bueno, pues nuestro presidente se había comprometido a retener aquí a los haitianos lo más posible para que no tuvieran tanto problema los estadounidenses, quitarles el trabajo, digamos, prácticamente, ¿no? O la incomodidad de el trabajo de que puedan migrar. Pero bueno, es un derecho de la humanidad el poder migrar libremente, y más en un afán de asilo, que buscan asilo político, asilo económico algunos, pero la gran mayoría es político. Entonces, bueno, pues se les debe de brindar esa atención y ese bienestar. Y como decía, bueno, pues estuve en Costa Rica. Y Costa Rica pues tiene 2 millones de migrantes y 3 millones son ticos. Entonces es casi la mitad de la población. Son migrantes, y son nicaragüenses, son colombianos, venezolanos. Y pues la verdad es ejemplar lo bien que ha manejado Costa Rica esto, sin disturbios, integran muy bien al migrante, le dan la bienvenida, le dan trabajo, etc. Y aquí en México la verdad me da pena decir que soy mexicano por el maltrato que ha habido del Instituto Nacional de Migración. Ya 4 caravanas se fueron al norte y fueron, la Guardia Nacional les llegó a pegar, los volvieron a encarcelar como si fueran animales. Y la verdad, pues da mucha pena esto. Estaba escuchando que, bueno, algunas organizaciones civiles están ayudando ahorita a la quinta ola de migración que va desde Chiapas al norte del país, para que se hagan garantes, pues valga la redundancia, las garantías de estos migrantes, ¿no? Y que pues que dignamente puedan transitar por territorio nacional y llegar al norte. Entonces, bueno, hay que mantener todo esto en mente. Y volviendo nuevamente a lo de la cumbre, yo creo que un poquito lo de la pandemia se trata justamente de esto, ¿no? De darle solución a estos problemas que se presentan. Digo, no, la mayoría de la gente no quiere dejar su país. Si migra es por una necesidad muy fuerte
de vida o muerte, sea por la violencia, o por el hambre, o por la falta de trabajo, de oportunidades, o por un asilo político, ¿no? Que son perseguidos porque piensan diferente al régimen en el que viven. Y bueno, pues hay que tratar de darle solución a esto, y se le puede dar solución. Pero estaba viendo que la mayoría de los temas de la cumbre, ni siquiera hay el tema de la migración. Entonces, bueno, como que las prioridades andan ahí un poquito mal. Pero esperemos que la Corte Celestial toque el corazón de algún mandatario y por lo menos se haga una propuesta, ¿no? Para que se le dé solución a esto. Muy bien. Te deseo lo mejor para esta semana. Te mando un abrazo de luz. La semana que le sigue, abriré seguramente en los comentarios. Y también festejamos ahí a dos arcángeles, al arcángel Miguel y al ángel de la guarda. Un abrazo de luz, con mucho amor. Namaste.